Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis tejedores, mis tejedoras? Vamos a hacer este precioso cuadro con estambre bebé y gancho 2.5. Comenzamos. Tú puedes utilizar del hilo y del estambre que tú tengas, paso a paso. Vamos a utilizar estos dos colores. Vamos a iniciar con el blanco, nudo mágico. Yo estoy utilizando estambre bebé, gancho 2.5. Bueno, ya que lo tengamos, voy a contar, porque vamos a hacer un esquema. Este esquema es el que vamos a hacer. Y voy a contar cuántos macizos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 macizos. Levantamos. 2, 3. Van 2. Hacemos una cadena de separación. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 y 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Tiramos el hilo sobrante. Venimos aquí. Escondemos los dos hilos. Ya que yo tenga esto, me voy a venir aquí en medio. Y voy a levantar 3, 1, 2 y 3. Y voy a hacer 3 macizos. Ya tenemos para cerrar junto. 2 y 3. 1, 2, 3. Cerramos junto. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Y en cada espacio voy a hacer uno de estos. Dos, tres. En cada espacio voy a hacer uno de estos. Bueno, pues aquí ya estoy en el último. Uno, dos, tres. Y vengo aquí. Ya que yo tenga esto, voy a hacer dos cadenas y corto. Llevamos así el nudo, ok. Voy a anudar el otro color. Vamos a esconder ahorita el hilo. Escondemos. 1, 2, 3. Y voy a hacer 4 macizos más aquí dentro, escondiendo los hilos que me sobraron. 4. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 1, 2 cadenitas. Y voy a volver a repetir el mismo paso aquí dentro. 4 macizos aquí dentro. 1, 2, 3 y 4.
Ya que yo tenga esos cuatro, voy a hacer dos cadenas. Voy a venir aquí, medio punto, hago 1, 2, 3, 4 cadenas, vengo acá, hago 1, 2 y vuelvo a realizar este 4 macizos. Quiero darles muchísimas gracias por todo el apoyo al canal, suscríbanse, es gratis. Volvemos otra vez con los 4. Compartan los tutoriales, mis amores, para que más personas los puedan mirar. Ahí está. Hacemos 1, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. 1, 2 cadenas. Y vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, aquí ya hicimos ya las 2 cadenas. 1, 2, 3. Aquí ya tenemos la vuelta terminada. Voy a ver 2, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a volver a trabajar en el mismo hacer 2, ahora voy a hacer 1, 1, 1, en cada uno, uno en cada uno, un macizo arriba del otro. Nada más al principio son 2, aquí voy a hacer 2, ya que lo tenga voy a hacer 1, 2, 3 y voy a repetir 2 aquí adentro. 1 en cada uno, en este van a ser 2, en este van a ser 2, pero en este 1, un macizo arriba del otro, un macizo arriba del otro, un macizo arriba del otro, y aquí voy a hacer 2. Así. Ya que yo tenga esto, voy a hacer 1, 2, 3. Vamos aquí. Medio punto. 1, 2, 3. Aquí voy a hacer 2. Y uno arriba del otro. Me gusta mostrarles bien a detalle, mis amores. Aquí vamos a hacer 2. Uno, dos, tres cadenas. 2. Y uno arriba del otro. Un macizo arriba del otro. En este voy a hacer 2. Y así le vamos a hacer toda la vuelta. Ya que tengamos esto, voy a hacer 1, 2, 3. Vamos aquí. Medio punto. 1, 2, 3. Hacemos 2.
y uno arriba del otro. Voy a terminarlo y ahorita ya se los muestro ya terminado. O voy a tejer rápido. Aquí dos. Y toda la vuelta. Bueno, pues aquí ya finalicé la vuelta. Y aquí ya tenemos, vamos a ocultar el hilo, punto deslizado o punto raso, como tú lo conozcas. Y seguimos ocultando el hilo. Y aquí está el cuadrito tan hermoso que realizamos, mis amores. Espero les haya gustado, se animen a hacerlo. La verdad que está muy precioso. Podemos hacer ropa con este cuadrito. Yo utilicé estambre bebé y gancho 2.5. Si lo quieres para cobija, se va a ver precioso para cortina, para corpiños, para trajes de baño. Se ven muy bonitos. Bueno, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte, compartir los tutoriales y regalarme un like para que siga creciendo nuestro canal y poder seguir subiendo más ideas. Nos vemos en la próxima. Chao.